El Manchester United regresa hoy al segundo episodio de esta competición a doble partido. La tremenda profesionalidad y el desempeño mostrados en el partido de ida los coloca con una escasa pero merecida ventaja. Podría decirse que fue un fiel reflejo del potencial del club, una suma de esfuerzos por parte del equipo y de su afición. En fin, si quieren ganar, van a tener que mejorar o al menos igualar el nivel mostrado durante los próximos 90 minutos. Ha llegado el momento de alzar la cabeza, demostrar una determinación firme y centrarse en llevar a cabo el plan establecido. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. En ocasión clara. Ha conseguido llegar el defensa, menos mal. Giggs. La controla Forlán. ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! Ya tenemos el primer gol. Y solo han pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. ¡Una precisión de cirujano! El portero no podía hacer nada, la verdad. El disparo lo ha superado por completo. El Arsenal todavía necesita arrancar. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Aubameyang! ¡Buen robo de balón y contragolpe! Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. ¡Qué bien se ha colocado! ¡Un trabajo encomiable en defensa! Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. La manda arriba. Pase en profundidad a Aubameyang. Petit. ¡Esta tira! ¡Rebota en el palo! ¡Un despeje providencial! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Rashford! ¡Prepara el disparo! ¡Gol! ¡Y el tanto subirá al marcador! ¡Están en un claro momento de inspiración! Esa combinación ha sido impresionante. Es que parecía que se comunicaban telepáticamente, la verdad. El partido se reanuda con una ventaja de 3 goles. La recibe. ¡Aubameyang! ¡Ahí va! ¡Gol! La diferencia se reduce a un gol. ¿Serán capaces de lograr el empate? El Arsenal
recorta la diferencia a 2 goles. Si el pase hubiera sido mejor, podría haber enlazado una buena jugada. Nah, por ahí no tiene nada que hacer nada, ¿eh? Giggs. Pase en profundidad a Forlán. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Lacazette. Giggs. Pase en profundidad a Forlán. Pase en profundidad a Forlán. Beckham. Busca el disparo. ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba. Tienen ya un colchón de 2 goles de diferencia. Una definición de crack. Ahora la diferencia es de 3 goles. Una lección de juego combinativo. Nada, no hay movimiento. Saque de puerta. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Retrasa el balón para volver a empezar. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Estaba ojo a visor. Giggs. Gran juego de toque. ¡Qué buen control! Balón en largo. Lacazette. Pueden tener una buena ocasión. Está en el área. Salta con potencia. Ha golpeado libre de marca. Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. Rashford. Decide mandarla hacia adelante. Balón para arriba. Giggs consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Se hace con ella. Sprinta por el centro. ¡Cómo la llega la ocasión! Y ahí está el balón en el fondo de las mallas. ¡Gol! Consiguen marcar a punto de finalizar el primer periodo. Es imposible colocarla mejor. Hasta 2 porteros juntos habrían sudado tinta para interceptar esa pelota, ¿eh? Perfecta medición de los tiempos y precisión. Sobre todo precisión en un disparo impecable. La remontada parece un poco más posible. Solo pierden por 2 goles. Puede acabar en la red. La manda arriba. Buena salida. Dani Ceballos. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Y menuda sandía. Llegamos al descanso con un buen sabor de boca. 45 minutos de un ritmo frenético, espectacular, ¿eh? Un partido roto completamente y 2 equipos que no tienen miedo de subir con todo el ataque. Menudo espectáculo estamos viendo. Recuperamos aliento tras una primera mitad de infarto. Muchos goles en el marcador y solo 1 de diferencia entre los 2 equipos.
El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Pican. Pasa en profundidad a Giggs. No, con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos. Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensivo. Quiere subir el ritmo. Desde ahí pueden llegar arriba. Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. Pase en profundidad a Aubameyang. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. La controla Aubameyang. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Decide mandarla hacia adelante. Scholes. Me parece una cosa, ¿eh? Yo creo que el entrenador les ha dicho a los delanteros que se queden arriba. Al menos por lo que vemos desde aquí. O sea, que van a salir a la contra, ¿no? Elemental, querido Carlos, elemental. Sí, el factor clave es la velocidad. Abalanzarse sobre el área contraria, plantarte allí en un pispás y hacerlo todo fácil y sin mucha floretura. Pican. Se reanuda el juego sacando de banda. Rashford. La controla Forlán. Rashford, que lleva ya dos goles. Pasa en profundidad a Giggs. Aparece el corte. Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Pase en profundidad a Rashford! ¡La controla Aubameyang! ¡Oportunidad de remate! ¡Golpeó el cuero con confianza! ¡Y ahí está el resultado! ¡Es gol! El Arsenal no se ha rendido y ha conseguido su objetivo. Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. Lo mejor para responder a la confianza del entrenador, los goles. Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego. Greenwood sale al campo. ¡Dispara!
siguen buscando otro gol que sentencie el partido. Balón en largo. Decide mandarla hacia adelante. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Busca a alguien que se ofrezca. Ahora Onu prueba el disparo. Ahora hay una cosa clara, ¿eh? La defensa está mucho mejor organizada ya, ¿eh? Busca una buena jugada. Suena el silbato y tiene toda la pinta de fuera de juego. El Manchester United saca otro cambio rápidamente. Aprovechan para hacer un doble cambio. Veremos si este doble cambio sirve para darle otro aire al equipo. Veremos. ¡Bola va! Esperemos que no se acuerden de esa jugada más adelante. Aubameyang. Sí, señor. Qué bien salió al corte. La victoria ya es prácticamente suya. Solo queda que el colegiado pite el final. Aubameyang. La ha enganchado a la perfección. Petit. Una lección. Oportunidad de gol. Se están quedando sin tiempo, ya tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota. El árbitro añade más tiempo al descuento. El Manchester United vuelve atrás. ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Menudo disparo! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol del Manchester United! Y con esto tienen ya la victoria prácticamente asegurada. ¿Qué se puede decir ante...? El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra. Victoria en el partido de ida, victoria en el partido de vuelta. Una victoria inapelable para el conjunto que mejor se ha desempeñado en los dos encuentros. Bueno, Julio, espero que hayas tenido tiempo para digerirlo todo. ¿Algo que añadir después de lo que hemos presenciado? El Manchester United ha sido el equipo que mejor ha jugado en el global de este encuentro a doble partido, ¿eh? En cuanto se hizo con la victoria en la ida, me dio la sensación de que tenía mucho terreno ganado y así ha sido. Así ha sido. Una estupenda victoria en un enfrentamiento que se antojaba muy disputado por muchos motivos. Y aquí concluye nuestra retransmisión. Gracias, Maldini, por acompañarnos hoy. Lo mismo digo, un placer trabajar contigo.